Bueno, la información nos va a llevar a estas horas en la zona de Luque, precisamente en torno a González Daer, que es una causa que continúa porque van saltando nuevas evidencias sobre el esquema que él dirigía. Así mismo, Carlos, y vamos rápidamente a tomar señal de Mariano López en la vivienda de Ramón González Daer, investigado por un grave caso de usura. Además, el fiscal Luis Piñales se encuentra en procedimiento en este momento. Contigo, Mariano, ¿qué novedades tenemos? Yo sé solamente lo que acaba de decir Juan, que Luis Piñanes está acá en la casa de Ramón González Daer. Estamos en el centro de la ciudad de Luque. El condenado Ramón González Daer se encuentra también aquí en su vivienda. Y decimos condenado porque justamente semanas atrás recordarán ustedes, don Carlos, Juan, que se daba a conocer la sentencia por parte del tribunal. Allá está don Ramón. Justamente lo vemos. Vamos a ver si es que podemos conversar con él, si podemos acercarnos un poco para conocer a qué debe esta visita. Hola, don Ramón. ¿Cómo le va, señor? ¿Por qué te visita la fiscalía otra vez? No sé, ahora voy a saber. Ahí está. Ahí va, no sabe, dice, ahora va a saber. Hace una hora aproximadamente llegó la comitiva. Luis Piñanes es el agente del Ministerio Público que encabeza justamente esta constitución, cuyos más datos todavía desconocemos, pero claro que se presume que tendría relación con las averiguaciones que se llevan en torno a este esquema de usura. Se habla también de lavado de dinero. Recordarán a ustedes que Ramón González Daer, su hijo, también habían sido condenados por unanimidad. Y la sospecha es que, ahí está el fiscal Luis Piñanes, la sospecha es que el esquema operaba de la siguiente manera, ¿verdad? Se otorgaban préstamos, se hacían firmar pagarés, posteriormente al momento de que las personas que justamente tuvieron que recurrir a esa usura, a prestar dinero, querían hacer el pago de su deuda, no lo encontraban, no veían manera de poder cumplir porque simplemente no se hacían encontrar los cobradores, entre comillas, y entonces eso iba ya generando un incumplimiento en ese acuerdo al que llegaron para que supuestamente se le preste el dinero. Después es donde, o sea, luego en parte del esquema también, según lo que nos habían explicado desde la fiscalía, es que Óscar González Daer, también con sus influencias en el Poder Judicial, en la instancia política, también con toda la presión que él podía ejercer, entonces habría causas judiciales contra estas personas. Y ahí es donde, por ejemplo, el tema de las propiedades, se habla de que de manera ilegal o forzando a la justicia o forzando la legislación, despojaban a familias enteras de sus viviendas. En la sentencia, que como te decía, en este, creo que fue este mes, don Carlos Juan, que se dio a conocer la sentencia, y justamente ahí hablaban de más de 150 víctimas de este esquema. Aparte de este caso, tenemos que decir que la justicia está en este momento tras la pista de otro nuevo esquema, en donde la forma en que estaría operando este esquema es en el sistema piramidal nuevamente. Y estamos hablando no de 1 o 10 millones o de 20 millones de guaraníes. Estamos hablando de por lo menos cerca de 60 millones de dólares involucrados en este super esquema que habla de personas muy poderosas involucradas tanto como víctimas como victimarios en este sentido. Se habla de que estaría vinculado este esquema a esta persona, también ya conocida en el mundo de la usura, el señor Ramón González Daer. Por eso es que en este momento la fiscalía está tomando detalles de cómo estaría operando o qué nivel de complicidad o involucramiento tendría esta persona, Ramón González Daer, dentro de este esquema. Y esto surge a raíz de declaraciones que había dado otro vinculado ya en el juicio de Ramón Óscar González Daer, Carlos. Exactamente, es una investigación en desarrollo, de hecho ya la fiscalía tendrá más detalles, se explicará al respecto también, y bueno, a ver, vamos a esperar la versión oficial. Hasta ahora gira en torno a esa sospecha, ¿no?, sobre esta situación. ¿Hay también intervención de la policía que acompaña a la fiscalía, Mariano? Efectivamente, la unidad de delitos económicos, ¿sí?, contra delitos económicos de la Policía Nacional, es la que está acompañando al fiscal Luis Piñanes, que también forma parte, de hecho, este fiscal del equipo de fiscales anticorrupción. Recién lo escuché decir, don Carlos, sí, vamos a levantar esos documentos y ya terminamos.
decía el fiscal Luis Piñanes, así que presumo yo que en unos minutos más, luego ya de terminar ese relevamiento, harán la parte documental, la firma de los del acta de procedimiento, y ya después seguramente el fiscal Piñanes va a poder brindarnos más datos de este trabajo que se realiza aquí. Luego, al filo del mediodía, luego de las 12, dice que llegó la comitiva y es ahí donde ya se daba esta constitución fiscal en la residencia, aquí en pleno centro de Luque. Estamos al lado mismo del edificio antiguo de la municipalidad, estamos frente a la iglesia central de Luque, o sea, es el corazón prácticamente acá de la ciudad, donde tiene su residencia justamente don Ramón González Daer, que van a ver ustedes la apariencia que tiene justamente la casa. Era una casa de unos 2 pisos, ¿sí? Un patio bastante coqueto, y acá es donde vive Ramón González Daer. Vamos a ver si el fiscal ahí se acerca. Doctor, ahí se nos va otra vez para hacerle alguna señal, para tener algún adelanto, porque están en pleno procedimiento. Ahí también entendemos abogados de Ramón González Daer ya acompañando acá el trabajo del Ministerio Público. Está medio nostálgica. Pero recordemos, Carlos y Mariano, sí, este sistema Ponzi ya está en funcionamiento en nuestro país dentro de varias modalidades, bajo varias supuestas marcas. Ustedes recordarán el tema de Wall Street, también el tema del D9, o sea, gente que prometía muchísimo dinero, una rentabilidad rápida, pero hasta cuando el milagro es grande, el santo debería desconfiar, dice una frase. Y esto es lo que le pasó a mucha gente que lastimosamente resultó víctima de este esquema, que habla de un sistema piramidal, gente estafada, y la gente que está por debajo de las cabezas lastimosamente pierde su dinero. Claro, pero hasta ahora también, por lo menos públicamente, no hay denuncia ante el Ministerio Público. Ahí está hablando el fiscal, se lo ve un poco ofuscado, sentido con la cara, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está. Por lo menos la última información que teníamos en torno a este caso específico, que ya se hizo público y que aparece una lista de grandes empresarios, por lo menos ninguno de ellos, que sepamos por lo menos, ha hecho la denuncia ante el Ministerio Público. Aparentemente esto es una iniciativa de la Fiscalía de la Investigación. Estamos hablando de millones de dólares. 60 millones de dólares sería lo que estaríamos viendo este nuevo esquema. Y esta persona que incluso declaró en el juicio, porque apareció el tema de cheques suyos a su nombre. Bueno, ahí se acerca el fiscal a nuestro compañero. Pero aparentemente están todavía en pleno procedimiento de relevamiento de datos, de documentos. Y a mucha gente, Carlos, le llamaba la atención el tema de que Ramón González Daer salía de paseo por Luque, iba de caminata por las principales calles del centro de la ciudad. Pero no tiene ninguna orden de privación, sentido. Él está condenado, pero la condena está sujeta a la confirmación todavía de la última instancia. Entonces él ya cumplió la pena mínima y está suelto, está disfrutando de su libertad hasta tanto se confirme la pena. Mariano, sigue todavía el procedimiento, ¿no? Continúa, ahí le dijimos al fiscal para saber si podía darnos algún adelanto del trabajo que están haciendo, y me dijo que ya están terminando, culminan con eso, y ya posteriormente se acerca junto a nosotros para poder contarnos detalladamente el trabajo que se hizo. Y ahí lo ven a Ramón González Daer, el de remera amarilla, que va caminando tranquilamente. Digo nomás esto porque, o sea, hablando más de cosas anecdóticas del proceso judicial que enfrentó, ¿verdad? Que había presentado certificado de reposo médico. Ahora están revisando, parece, los vehículos, Carlos, Juan. Hay una camioneta, o sea, dos camionetas muy lujosas, una Mercedes, una Audi. Y ahora parece que van a abrir aquel otro vehículo. Y eso es lo que están haciendo, ¿verdad, Héctor? Héctor Rodríguez, acá mi camarógrafo, que también está mirando todos los detalles. Ahora están revisando los vehículos. O buscando seguramente documentos dentro del rodado. Acá me están confirmando, gracias a Aníbal Espínola, es por el tema de denuncia por usura, lavado y quebrantamiento de depósito. No tiene nada que ver con el caso anterior. Pero sí, igual, también está en el tapete eso. Lo otro, precisamente, donde también se lo vincula, o por lo menos aparece. Pero este caso, según la información desde el Ministerio Público, tiene que ver con el caso de usura, lavado y quebrantamiento de depósito. Ya el fiscal nos va a comentar al respecto en minutos seguramente. ¿Mariano?
Estoy escuchando atentamente porque también queremos saber, ¿verdad? Porque justamente eso, como que nos preguntábamos, ¿verdad? Al existir ya la sentencia y todo lo más, como que demostrado ciertos delitos ante la justicia y la decisión que tomaba el tribunal, parecía que ese caso ya se cerró, ¿verdad? Uh-huh. Pero nuevamente surgen, seguramente a partir de otras denuncias, otros ilícitos, que motivan que el Ministerio Público haga esta constitución o allanamiento, porque hasta ahora no sabemos realmente en qué carácter es que viene. Tiene, como decíamos, acompañamiento de la Policía Nacional, tiene el acompañamiento del Ministerio Público. No hay un despliegue así muy grande, por así decirlo. No se requirió, por ejemplo, tener que forzar los accesos para poder ingresar. Salvo que exista, lógicamente, una orden judicial, se le haya demostrado esto o mostrado al propietario y este haya autorizado el ingreso de la comitiva. Ahí está, siguiendo muy de cerca, notarán ustedes, muy de cerca, Ramón González Daer. Y no es por nada, don Carlos Juan, ¿verdad? Pero con el humor con el que estará, porque cada tanto escuchamos así que dice el famoso Honderas, yo no, pega tal cosa, ¿no? Esa, uh-huh. Digamos que va también interviniendo cada tanto, y es por eso que al fiscal también lo vemos como que muy intranquilo, era muy impaciente, pero llevando adelante igual el trabajo y buscando todos los elementos o indicios que puedan servir al Ministerio Público. Sí, ahí se están trasladando a otro sector. Creo que es la esposa la que está ahí, porque es la que manipuló cosas ahí dentro del vehículo. Están entrando a la casa principal. Bueno, ya, allanamiento en curso. Y, bueno, ya que estamos ahí con la vista y algo ya al margen, el tema de la característica de las propiedades de los González Daer, ese mosaico que ves ahí a la entrada y en la vereda donde estás parado. Sí. Gran parte de la ciudad de Luque con estas veredas, con inmuebles aparentemente vinculados a esta familia Mariano. Exactamente. Y es un poco una réplica. Este canto rodado se llama, parece, ¿verdad? Eso, son mosaicos, creo que es casi una réplica de los mosaicos de Copacabana, uh-huh, en Río de Janeiro, que es lo que caracteriza precisamente a los inmuebles atribuidos a los González Daer. Él compraba o se quedaba con algún inmueble después de esta maraña de operaciones. Inmediatamente ya lo que hacía era ponerle este mosaico a la vereda, como diciendo, es como un sello personal, sí, esta propiedad es mía. Efectivamente, el canto rodado se llama este, ¿verdad? Sí, acá me está llevando la señora que está pasando, canto rodado se llama la, uh-huh, la técnica que se utiliza. O sea, que este lugar, o sea, esta residencia de Ramón González Daer se encuentra, Carlos, acá en el centro de Luque, como te decía, y es la única casa así alta, de dos pisos, sí, y bastante grande, porque luego, al otro lado notarán ustedes, y justamente lo que se buscaba preservar aquí en el, haciendo que esta calle sea únicamente peatonal, sí, es mantener en buen estado estas casas de la época colonial. Solo Ramón González Daer es el que pudo hacer un poco esas modificaciones y hacer esta mega construcción, ¿verdad?, en comparación a las viviendas vecinas. Hasta hay, por ejemplo, restaurantes, negocios que conservan ese mismo aspecto, la fachada y varias habitaciones con el estilo colonial. Mismo la comisaría también, don Carlos, la comisaría tercera que está acá cerca, ¿te acordás? Ahí detrás de la plaza de Luque, de la plaza del centro de Luque, sí, también tiene así la misma apariencia. Ah, también la vereda. No, digo la construcción. El estilo colonial. Ah, el estilo ya. Colonial. Porque yo ya me imaginé que la comisaría también era de él. No, lo más probable, no. A poco que, tiempo de que eso se convierta estábamos. Mira que hasta hace poco era también, A ver, ¿qué pasa ahí? Acá está tu profe. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Hola, profe. Acá vino. Pasa que estamos en medio de un entrenamiento, ¿verdad? Dios mío, pues justo nosotros comimos una fiesta. Mira todo lo glamurosa que estamos. Acá, las profes de Juan Cáceres Troche. Sí. Estamos ahí para hacer una época de Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, profe, qué gusto saludarte. ¿Sabes qué? Le quiero nomás decir a Mariano que vos fuiste el mejor egresado de tu promoción, el mejor alumno del Colegio Nacional. Así eso mismo. Nomás le quiero contar acá a Mariano. Urgente, conocemos a Juan Cáceres Estudiante. Y recién acá, profe, ¿qué reclamaste vos recién? Estoy reclamando la avenida Nanagua, que está a la entrada del Colegio de Policía, en curva Romero. Muchos reclamos ya se hicieron, pero sí, ya no se puede, por favor. Sí, estuvimos más temprano con Mariano. Gracias. Sí, bueno, que tengan. Sí, estuvimos. Ah, chao, profe. El nombre y profe de qué son. Profe de qué son y nombre, dice ahí don Carlos Troche. ¿Cómo? ¿Qué profesora tú? ¿De qué materia? No, pues.
ser Juancito. No, sí sabe, Carlos, Carlos, el otro troche, decirle. A don Carlos Troche. Ah, yo soy la directora general del Colegio Nacional de Luque. Mira, la profesora. La profesora Mirta Riveros. Ah, muy bien. Preguntarle cómo me portaba, Carlos. No, no, yo sé que viene. ¿Y las otras son docentes también? ¿Cómo? No, sí, las que te acompañan también son docentes del colegio. Sí, 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 la, somos tres directoras ahí del Colegio Nacional y tuvimos ahora una reunión con la gente de supervisión y estábamos saliendo justo cuando nos agarró acá Mariano. Bueno, para que no, no, para que no, no se enojen si por ahí le presentara a las demás profes su nombre, para que no queden ahí detrás tuyo, detrás de cámara. Y acá creo que ya se fueron, porque ya se fueron. Cuando dijeron allanamiento ya se fueron corriendo. Eso, nosotros salíamos de un festejo y nos encontramos con un allanamiento. Entonces salimos corriendo. Bueno, bueno, profe, directora, gracias, éxitos. Acá lo estamos cuidando muy bien a su ex alumno, ¿eh? Un abrazo. Ah, por favor, que él fue mi mejor alumno. En esa época yo fui su profesora de ciencia. Ahora ya soy la directora, pero en esa época él fue mi mejor alumno. Cuídenle bien. Bastante bien, gracias, dale, profe. Que tenga un buen año. Chao, chao. Gracias. Felices fiestas. Y por un alumno. Muy bien, ¿cómo cambió? En conducta lo que no nos dijo, porque acá le vamos a calificar. ¿Verdad? Sí. Sí. De 1 a 5, un 2. Volviendo al... Bueno, nosotros estamos acá en la... Seguimos en el portón, ¿eh? O sea, estamos haciendo pasar el rato porque el fiscal Piñani nos dijo que en minutos ahí terminan de firmar unos papeles y ya vienen, porque ahora mismo se está realizando este allanamiento aquí en la residencia de Ramón González Daer. Estamos en el centro mismo de Luque, una casa muy particular, muy... ¿cómo decirlo? Muy conocida acá en el centro de Luque, porque quien más quien menos ha venido a la plaza del centro de la ciudad pasó aquí por la calle peatonal, que es la única calle peatonal que tiene la ciudad, y que justamente buscaba conservar un poco las viviendas coloniales aquí en la zona. Y eso le dio como que cierto estatus o cierto... ¿Cómo decirlo? Le da por un cierto nivel a la residencia, le está haciendo un lugar histórico, ¿verdad? Claro. Y aquí es donde vive Ramón González Daer, y estamos expectantes, don Carlos, a ver qué va a pasar, porque él está en su casa. Entendemos que su hijo, Fernando González Carcallo, es el que vive en otro lugar. Y vamos a ver si es que esta investigación realmente tiene que ver con ambos, si es que en algo que ambos han hecho juntos, o si tiene que ver únicamente con Ramón González Daer. Asimismo, Mariano, bueno, procedimiento en desarrollo en este momento, el que se da en el centro de Luque. Repetimos, ¿cuál es el caso que se está investigando? Usura, lavado, quebrantamiento de depósito. Y según el informe, está a cargo el fiscal contra delitos económicos y anticorrupción, el doctor Luis Piñanes. Así que, ante tu aviso, Mariano, volvemos enseguida contigo con todos los detalles. Dale, señores, así será. Delitos económicos, es concretamente a una denuncia sobre la supuesta comisión del hecho punible de usura, e independientemente en la cual la denuncia se hace en contra del señor Ramón González Daer. Además de eso, también parte de esa denuncia después, posteriormente, existe la sospecha de que entre los cheques que formaban parte de ese mecanismo irregular, existirían cheques que habían sido robados en la causa, en otra causa penal, de un juzgado penal de garantía. Es en la búsqueda de esas evidencias, es por eso el día de hoy se realizó un allanamiento simultáneo en 5 domicilios, y bueno, el día yo estoy culminando esta diligencia. Seguramente mis colegas también, nosotros estamos colectando las mismas, vamos a analizar, vamos a ver la pertinencia de lo incautado y continuaremos con la investigación. ¿Qué incautaron en este lugar, doctor? ¿Cómo? ¿Qué incautaron en este lugar? Y son, documentos, documentos financieros vinculados a la denuncia, pero vinculados en el sentido en base... que guarden relación. Nosotros cuando ingresamos en un lugar, entonces nosotros cotejamos, hacemos una clasificación, si creemos la relevancia, lo hacemos, labramos acta, pero posteriormente eso está sujeto otra vez a un análisis, si es que realmente es algo
que realmente guarda una fuerte vinculación a la investigación. Eso es algo que después, posteriormente, nosotros vamos a hacer. Pero sí incautamos algunos documentos contables. ¿En la casa del hijo Fernando también? También se hizo un procedimiento ahí. Ahora, yo no sé realmente cuál fue el resultado de ese procedimiento. Y bueno, y en su momento nosotros cotejaremos todo lo incautado y posteriormente nosotros obraremos en consecuencia. ¿La Fiscalía tiene hipótesis de algunas personas que hayan participado de la pérdida o de la desaparición de estos documentos? No, como una hipótesis vinculada a personas, no. Solamente de que cheques que guardan relación a esa denuncia de usura, posteriormente serían esos cheques parte de esa evidencia que formaban en esa causa penal. Y bueno, y la denuncia de usura vincula al señor Ramón González Dar. Y bueno, y es por eso que nosotros estamos haciendo estas diligencias. Lo de los cheques, si puedo explicar un poco para los que de repente no entendemos mucho. Yo no sé bastante bien, pero públicamente se sabe que el señor Ramón González Dar recientemente tuvo un juicio oral y público. No me digan fácticamente o cómo eran los hechos, no, porque es una investigación que yo no llevaba, pero sí él fue sometido a un juicio oral y público. En ese juicio oral y público, el Ministerio Público con la acusación fiscal había presentado algunos cheques y después posteriormente se había denunciado el mismo juez penal de garantía había denunciado el robo de varios cheques y ciertos cheques posteriormente fueron mencionados en la denuncia, que posteriormente fueron utilizados en la negociación de la supuesta usura. Y es por eso que nosotros, al ver esos cheques, al ver el colega que era titular de esa causa, haber cotejado que se trazaban de esos cheques que fueron hurtados, ¿verdad? Entonces, es ahí entonces que nosotros entonces vamos a la búsqueda de esos cheques. ¿Tiene que ver con los hechos de usura y compañía, atendiendo a que ya hubo una sentencia justamente hace unos días nada más, o con el tema de la desaparición de evidencia? Bueno, este es otro hecho de usura, pero esto es una denuncia nueva. Pero dentro de los documentos que hacen a la usura está esos cheques que habían sido robados en la otra causa. Y en el caso de que nosotros constatemos que efectivamente son esos cheques, ahí ya estamos ante la comisión de otros hechos punibles. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, podría ser quebrantamiento del depósito, por ejemplo. Porque era una evidencia que estaba en guarda en un juzgado y fue desaparecido. ¿El origen de la denuncia se puede conocer? Bueno, concreto. ¿Quién realizó la denuncia en realidad? Me gustaría nomás primeramente, como que es una denuncia, se fue presentada por es un empresario que denunció ser víctima de un hecho de usura. ¿Reciente la denuncia? Reciente, por supuesto, sí, reciente. Doctor, para precisar nomás, entonces, ¿cuándo se perdieron estos cheques? Durante el proceso ya en el que estuvo sometido Daer, se hizo otra vez otros casos de usura con esos mismos cheques que se habían robado. Así mismo, al existir el robo de esos, el hurto de esos cheques, obviamente eso está también sujeto a una investigación del Ministerio Público, pero con esta nueva denuncia aparecieron supuestamente estos cheques. Y es por eso que también dentro de las evidencias que estamos buscando también estaban esos documentos. En pleno proceso abierto, entonces seguía el esquema de estafa. Podríamos decir. Bueno, según la denuncia, donde una persona le denuncia al señor González Dar por ese hecho punible, bueno, si es que se llega a constatar esa denuncia es porque ese esquema aún seguía existiendo. Mariano, ¿tiene que ver esto con los 900 cheques que denunció el Consejo? Son 5 allanamientos, son 5 domicilios. Está ahí nomás. Esto tiene que ver con los cheques de esos que habían desaparecido, que denunció la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Recuerda que habían denunciado desde la Corte... Esos cheques son, y ahí alguno, en la denuncia de usura, es donde se mencionan también esos cheques. El juez Otazú fue el denunciante en esa época. Sí. Gracias, sí. ¿Está bien? La casa de una escribana, la casa de una abogada también se estaban interviniendo. Casa de una abogada, de una escribana. Escucha. De una abogada. Ese trabajo ya terminó, fiscal. Yo no sé si se culminó o no. Somos 5 colegas que estamos haciendo. Luis Piñanes, entonces. ¿Terminó ya todo? Bueno, ahí está. Ahí está el fiscal. Quiere contarnos, parece, otras cosas, Carlos, fuera de aire ya. Así que... Sí.
Tranqui, tranqui. Carlos, vamos a cortar un ratito, si te parece, porque acá vamos a tener unos datos así, bueno, off the record, y ya les paso también a la producción, ¿sí? Dale, genial. Y haciendo referencia... Dale, fiscal. Dale, Carlos, dale, dale. Dale, ayer justamente el Consejo de Superintendencia de la Corte dispuso la intervención de la Contaduría General de los Tribunales, y esto fue tras la denuncia de la desaparición de 900 cheques judiciales. Y bueno, aparentemente... Esto tiene que ver con el tema del quebrantamiento del depósito, que hacía referencia al inicio justamente del por qué esta intención y esta investigación. Asimismo, Carlos, y aparentemente esto se usaba para extorsionar nuevamente a otras víctimas. Por eso se habla de que es una nueva causa en este sentido. Vamos a ampliar con Mariano en instantes. Repetimos, Carlos, 5 allanamientos en simultáneo que se realizan en torno a este caso. Uno de ellos se realiza en la vivienda de Ramón González Daer, ya condenado por otro caso de usura, pero también se investiga por parte de la Fiscalía otro nuevo caso y se allanaron, entre otros lugares, la vivienda de una escribana también y, por otro lado, de más personas involucradas en este presunto nuevo esquema. Repetimos, con el uso de los cheques que habrían sido sustraídos bajo un quebrantamiento de un depósito.